Bueno, en este ejercicio de visibilidad nos dan P, Q y R tres primos distintos de 3. Nos piden mostrar que 3 divide a la suma de los cuadrados de los 3. Ya. Entonces, primero tomaremos en cuenta la definición de número primo. ¿Cuál es la definición de número primo? Bueno, un número primo es un número natural que posee únicamente dos divisores naturales y distintos. Esto deja por fuera la duda, ¿no? Que muchas veces se nos olvida. Y creemos que el 1 es un número primo. Porque la definición que se suele entender o conocer de número primo es que divide al 1 y al número en sí mismo. Pero esta definición es errónea por el hecho de que el 1 se divide a sí mismo y también divide a 1. Sin embargo, no es primo. Entonces, esta es la definición que vamos a optar por este video. La de un número natural que posee únicamente dos divisores naturales y distintos. Entonces, se quita el 1 de aquí. Y empezamos 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Entonces, por la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Que P, Q y R son primos distintos de 3. Y por el algoritmo de la división, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, si P, Q y R son primos distintos de 3, no pueden escribirse de la forma 3K con K un número natural. Entonces, ¿pero qué podemos decir por el algoritmo de la división? Que existen A, B y C pertenecientes a los naturales, unión al cero. Y S1, S2 y S3 pertenecientes al conjunto 1, 2, al que P puede escribirse de la forma 3A más S1, Q de la forma 3B más S2 y R de la forma 3C más S3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el algoritmo de la división nos dice que este residuo, cuando estos P, Q y R son enteros positivos, ¿no? Como lo es el caso porque son naturales, entonces este residuo es menor estricto que el coeficiente aquí del cual estamos escribiendo la multiplicación. Si aquí es 3, este residuo puede ser 0, 1, 2. Si aquí escribiésemos un 4, pues el algoritmo de la división, el residuo podría ser 0, 1, 2 o hasta 3. Tomando en cuenta, ojo, que el número que estemos considerando sea un entero positivo, ¿no? Ya. Entonces, habiendo hecho esta observación, ¿qué nos va a quedar? Bueno, podemos tomar ahora, sí, la suma de los cuadrados, ¿no? Y hacer un reemplazo. P cuadrado es 3A más S1. Entonces, en lugar de P cuadrado, escribimos eso. Así análogamente para Q y para R, ¿no? U 3B más S2 y R 3C más S3. Entonces, aquí desarrollando los binomios, nos queda el primero, 9A cuadrado más 6AS1 más S1 cuadrado, que son estos tres miembros, ¿no? Luego, el segundo binomio al cuadrado, sería 9B cuadrado más 6bs2 más s2 al cuadrado. Y el tercero, finalmente, 3, 9c cuadrado más 6c por s3 más s3 al cuadrado. Entonces aquí podemos agrupar miembros a conveniencia. Por ejemplo, 9 al cuadrado, 6as1, acercamos el 9b cuadrado, 6bs2, acercamos el 9c cuadrado más 6s3, y al final dejamos los que no tienen ningún factor de 3, ¿no? Que serían s1 cuadrado más s2 cuadrado más s3. De manera que los 6 primeros miembros de esta suma sí son un múltiplo de 3 y podemos factorizarlos, ¿no? Quedaría 3 por 3 al cuadrado más 2AS1 más 3B cuadrado más 2BC2 más 3C cuadrado más 12S3, ¿no? Esto únicamente en el mismo orden de la línea de arriba, ¿no? Los miembros de la línea de arriba los hemos factorizado en el mismo orden. Aquí va 3 por 3 al cuadrado, que nos da 9 al cuadrado, 3 por 2 a S1, que nos da el 6 a S1, y así con los que sigan, ¿no? Finalmente vemos que nos quedan el S1 cuadrado más S2 cuadrado más S3 al cuadrado. Y entonces, ya hemos visto que aquí aparece un factor de 3. Nosotros queremos saber que todo se puede factorizar por un factor de 3. Entonces, prestemos atención a esta última suma de S1 cuadrado más S2 cuadrado más S3 cuadrado. Entonces, veamos si ello es divisible para 3. Porque queremos hallar relaciones de divisibilidad para 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, obsérvese que por el algoritmo de la división habíamos dicho que tanto S1, S2 y S3 pueden ser cada uno o 2, ¿verdad? Entonces, analicemos los casos que hay. El primer caso sería en el que los 3, S1, S2 y S3, sean 1, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, S1 cuadrado más S2 cuadrado más S3 cuadrado sería 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1. Y ello, 1 más 1 más 1 es 3, ¿no? Y 3 es obviamente un múltiplo de sí mismo. Entonces, o sea, decimos que sí es divisible para 3. ¿Cuál sería otro caso? Bueno, el otro caso sería en el que dos miembros sean 1 y 1 sea 2. En este caso hemos dicho S1 y S2 iguales a 1 y S3 iguales a 2. No obstante,
Si uno es un poco más observador, podrá darse cuenta que si S2 fuese 2 y S3 1, nomás habría que cambiar el rol de ambos, ¿verdad? Es decir, a pesar de que la etiquetación de estas tres variables nos indican que S1 es 1, S2 es 1, S3 es 2, una permutación de ellos nos va a dar el resto de casos en el que dos de estos miembros sean 1 y el último o el otro miembro sea 2, ¿no? Es decir, este caso contempla las otras posibilidades en el que dos de los miembros sean 1 y otro sea 2. Por ejemplo, S1, 1, S3, 1 y S2, 2. O S2, 1, S3, 1 y S1, 2. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, la suma de los miembros sería 1 al cuadrado, que es 1. 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4. 4 más 2 son 6. Y 6 es divisible para 3. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, en el que solo uno de los miembros es 1 y 2 son 2. Hemos preferido aquí S1, 1, S2, 2 y S3, 2. Nuevamente, aquí también este caso también contempla la posibilidad en el que S1 sea 2, S2, 1 y S3, 2. O S1 y S2 iguales a 2 y S3 iguales a 1, ¿no? Es decir, para cualquier otro caso en el que uno de estos tres sea 1 y el resto 2, simplemente es una permutación de esto. Es decir, es en realidad el mismo caso reetiquetando las variables, ¿no? ¿Qué obtendríamos aquí? Bueno, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4. 1 más 4 más 4 es 9. Y 9 es divisible por el 3. Y finalmente, el último caso en el que los 3 son 2. Sería S1, 2, S2 igual a 2 y S3 igual a 2. En ese caso tendríamos S1 al cuadrado, 4, S2 cuadrado, 4 y S3 cuadrado también 4. 4 más 4 más 4 es 12, que sigue siendo divisible por 3. Por lo tanto, ya hemos contemplado todos los casos. Caso en el que S1, S2 y S3 son 1. Caso en el que 1 es 1 y los otros 2 son 2. Caso en el que los 2 son 1 y el tercero es 2. Y el caso en el que todos son 2. Y esos son todos los posibles casos en el que S1, S2 y S3 pertenecen al conjunto 1, 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, de manera general, existe un número natural, ¿verdad? Tal que existe un K natural, tal que S1 cuadrado más S2 cuadrado más S3 cuadrado es 3K. Es decir, esto de aquí resulta siempre ser un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, P cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado, que en principio dijimos que era esto, podemos reemplazar esta última suma de los tres miembros por 3K, ¿verdad? Entonces nos quedaría lo mismo más 3K. Entonces tenemos 3 por un factor aquí, más 3 por otro factor acá, y podemos sacar el 3 a multiplicar a todo. Queda 3 por toda esta expresión, ¿verdad? A cuadrado más 2ac1 más 3b cuadrado más 2bc2 más 3c cuadrado más 2c3. Y el último, que sacando el 3 nos da K. Entonces estamos viendo que P cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado puede escribirse como 3 por un enorme factor. En otras palabras, P cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado es un múltiplo de 3. O dicho de otra manera, divide a 3. Es lo que queríamos demostrar. Muchas gracias.